comencé a ver, no lo he terminado, pero comencé a ver Cowboy Bebop. Tengo que decir que yo no sabía que era Cowboy Bebop. Yo, o sea, sé que es muy famosa, sé que incluso le llegan a pasar en canales de estos de televisión abierta, y que es, o sea, es tan famosa como Dragon Ball Z o como Los Caballeros del Zodíaco, pero yo nunca había visto Cowboy Bebop. Entonces, bueno, vi el primer episodio de la serie animada y me enganchó. O sea, es extraordinario cómo un proyecto que es de dibujos animados y que es del año 98 tiene una calidad que ya muchas películas de actores, o sea, de carne y hueso, quisieran. La trama realmente es sencilla, o sea, estamos hablando de vaqueros espaciales, pero tienen un look como de space jockey, o sea, tienen el look de vaquero mexicano, y el ambiente es tipo Blade Runner, o sea, ciudades súper pobladas. Y se ve, o sea, en el segundo episodio nos muestran Marte, ya poblada por los seres humanos, y se ven así, ¿no? Rascacielos gigantescos, todo lleno de gente. Y esa sensación como que produce claustrofobia, ¿no? Está muy bien hecho. La verdad es que la serie, la manera en la que nos presenta a los personajes es muy envolvente. Tiene escenas de acción que están muy bien hechas, o sea, la puesta en escena, ¿sabes? Como dónde se desarrolla la acción, cómo ocurren los disparos, el tiroteo. Es completamente entendible, ¿sabes? A quién le dieron, a quién no. Yo siempre he criticado mucho eso, por ejemplo, en las películas de Michael Bay, donde, por ejemplo, Transformers, ocurren un chingo de explosiones y un madral de disparos, pero no sabes qué pasa, tú no sabes a quién le dieron, a quién no le dieron, es un caos, ¿no? No se entiende nada. En cambio, en Cowboy Bebop, que es animada, o sea, todo es como muy entendible y no baja el nivel de acción. Luego, la serie es violenta, o sea, tiene sangre, tiene hasta cierto punto también sexualidad, y es curioso porque es un anime, se supone que es para adolescentes, ¿no? O prepubers, pero tiene un tono muy adulto. Sé que ya hicieron una adaptación, no la voy a ver porque tengo que terminar de ver la serie animada, pero me ha gustado muchísimo. Yo de anime no me considero un experto, o sea, solamente he visto realmente completos dos, que serían Los Caballeros del Zodíaco y uno que se llama Monster, que algunos lo conocen, pero tampoco es como muy, no es tan famoso como Evangelion, este tipo de animes, pero es muy bueno, ¿no? Cowboy Bebop me está gustando, voy en el tercer capítulo, pero me ha enganchado, ¿sabes? O sea, y siento que cuando la termine de ver ya voy a poder dar como una crítica más completa. Pero lo que he visto me ha gustado mucho. Uy, no sé si Nefel la haya visto, porque a mí no me gusta el anime. Sí me gusta el anime, pero igual no soy como que el erudito de este campo. Me han recomendado Cowboy Bebop, porque sí, recuerdo que fue muy popular y sigue siendo muy popular hasta el día de hoy. Está en Netflix, ¿no? Sí, se encuentra en Netflix. ¿Sabes? Me parece interesante la premisa. Perdón. Ajá. Me parece interesante la premisa de vaqueros en el espacio. O sea, me recuerda un poco a, tal vez no es de vaqueros, pero me recuerda a esta película de Pirata del Tesoro, que eran piratas, pero espaciales. Suena raro, pero creo que ese tipo de combinaciones funcionan bastante bien. Entonces sí, me dieron ganas de ver Cowboy Bebop ahorita que te estaba escuchando hablar de ello. Sí, de hecho, o sea, tú ves los atuendos de los personajes, son atuendos muy antiguos. Las chicas traen así vestidos de la revolución, los chicos están vestidos como vaqueros, pero funciona, como que embona muy bien con el ambiente, el ambiente todo metálico, industrial del futuro distópico que muestra, y súper poblado. O sea, las ciudades que presentan, sí, yo veo un futuro así, ¿sabes? De ciudades, rascacielos sobre rascacielos, habitaciones que son del tamaño de un huevito. Ese es el ambiente que presenta Cowboy Bebop, y aparte las persecuciones no, ya no es que sean solamente en la tierra, ¿no? Sino que se disparan en la tierra, despegan, y la persecución es en el espacio. O sea, una locura, ¿no? Yo digo que si esto lo llevan al terreno ya de las películas, sí va a haber semejanzas con Blade Runner, incluso con Avatar. ¿Se acuerdan que
Avatar al inicio de la de James Cameron, no la otra. Hablo de la de James Cameron. Esa película, el inicio es en una ciudad también súper poblada. Nuestro protagonista, las piernas no le sirven y entonces su hermano se muere y él toma su lugar en el proyecto de Avatar. Algo también hay de eso aquí, o sea, es proyectos de expansión humana, ¿no? Es, ok, ya los humanos somos capaces de viajar por el espacio, tenemos que llegar a destinos más lejos, ¿no? A galaxias más lejanas. Eso está también apasionante. Es muy interesante que me guste Cowboy Bebop porque yo no soy de ver anime. O sea, el anime de verdad tiene que tener algo para que yo me enganche porque si no me cuesta trabajo, ¿sabes? Está muy bien, ¿eh? La verdad es que sí está muy bien.